aquí continuamos en un nuevo video aquí, siempre acompañada de Don Ramón y de Juan Gabriel. Claro que sí, hombre, aquí vamos, pues la cara dice que nos va a mostrar una cosa más adelante, que ustedes dicen que hay unos manantiales de agua, así que vamos allí. Como les dije, anteriormente habían, no voy a pasar lo que pasó allá con los lavanderos donde yo iba a lavar, que me llevé la sorpresa que ya no había nada. Entonces los vamos a ir a descubrir qué exactamente, si nos están mintiendo o no nos están mintiendo. No estoy mintiendo, Juan. En el tiempo que yo vine todavía. Entonces la cosa es así, que había, pero hoy no se sabe si hay todavía. Ajá. Órale. Ahí el detalle. Allí llegamos entonces hasta la víctima. Así es, pues aquí continuamos con el ambiente que siempre sigue en El Salvador. Como estamos siempre a la orilla del río de Cuilapa, pues buen puente allí donde se van pasando los cipotes. Como pueden ver, ustedes pueden sentar, ponen la comidera, ponen la colima, la cuma, la lima. Si estuviera en un lugar donde, en un guatal, podemos decir, porque aquí pues no. Yo te diera 2.50. Cabal sirve de puente porque miren abajo. Sí, solo porque una creciente. Cuando va en la creciente, lo va. Se lo va a arrollar un poco. Se lo va a llevar, ajá. Sí, se lo va a arrollar un poco. ¿Me puede parar ahí? Sí, puedo. No, hombre, que te ayude Juan a bajar. Para que no te vayas a caer porque. Peligroso. No, pero más. ¿Dónde metes? Para cubrir la. No, Juan, no me va a pegar. No molestes. Mire. ¿Se puede? Sí. Ahí está. Si cayó usted, pues se coja, tenía que caer yo. Como quien dice, pues. Y aquí vamos pasando por el puente. Del puente lo agarramos también. Sí, pues aquí seguimos explorando un poquito más de lo que se vive aquí alrededor de donde vive Pescaro. Pues así ya es, ahorita como ya estamos un poquito separados porque ya andamos bastante lejos. Sí, ya, por el río, pero. Sí, ese lugar es que yo venía. En mi infancia y en mi chuladas, mira, ahí para abajo. Pues aquí como pueden ver baja a lavar gente también, sí, porque ahí hay unos lavanderos. Y se ve que nosotros tenemos que hay casas que va por sí. Este lado. Acá para arriba hay bastantes casas ahí. Aquí para allá. ¿Sí? Hay casas. ¿O? Pues aquí pues. Sí, aquí la mayoría de veces que nosotros pasamos, lo pasamos de noche pescando. Pues creo que por ahí esos huecos que vemos son los que. Sí, aquí están de Ramón todavía. Este creo que sí le hay función, pero como que no los tapan y se les llena de basura. Sí, pero sí todavía existen. Sí, pero están sucios por el motivo de que no los tapan. No los tapan, como dije. Pero que se mira una agüita también, papá, que. Chulada. No es por. Pero aquí va al querer darles uso, yo creo que no ha de haber la necesidad para ellos, pues no lo usan tanto, por eso no lo mandan. Sí, don Ramón, bueno, tal vez ahora, porque ya hay más facilidad del agua potable, tal vez ya no lo utilicen. Ajá. Pero como le digo, cuando yo estaba más pequeña, yo hasta aquí venía a traer agua cuando no había agua en la colonia. Ah, bueno. Sí, desde allá venía hasta aquí a traer agua con mis primas y unas amigas ahí. ¿Y la van? No, yo no vivía conmigo en ese tiempo. Pero si hasta aquí veníamos y está algo retirado, ustedes ya caminaron bastante y dieron cuenta que tan lejos queda. Y no es que íbamos a venir una vez, sino que hasta cuatro veces en el transcurso del día para lograr tener un poquito de agua que hacen en la aquí casa. Lo que quiere es un poquito labrado y un pedazo de lámina. Para solo taparlo. De quitarlo y de poner. O se le pone. Pues por eso, como le digo, hoy casi no lo utilizan, por eso es de que tal vez lo tienen así destapado y están sucios. Pero anteriormente sí utilizaba bastante, había caminado hasta aquí, bastante teníamos hasta aquí. Es que mira un agüito bastante. Y claro. Hay varios, porque no está solo uno, sí, hay otro más, está más sucio. Está más sucio. Hay cuatro. Cuatro, pues está otro. ¿No? Órale. Cinco, ajá, y otro, ahí es un descubrimiento también. ¿Hay otro ahí? Sí. Aquí creo que tienen uno para cada gente. Sí, yo creo que este era el de la Caro, sinceramente. ¿Sabes con este que empezaron a hacer, pero no funcionó? No, pero sí, y esta agua sí es bien heladita. Sí, como es agua de pura peña. Agua de pura peña. Señor Ramón, quiero que vengamos a pescar un día, miren los lavanderos, Jaipe. ¿A pescar o a lavar? No, a pescar. Ah. A sacar un par de viejas, ¿eh? Y lamas.
Allá en México, pues en otros países, pues es una palabra bastante ofensiva para las mujeres, dicen, vieja. Decir vieja. Que nosotros se llama pescado. De las jilamas acá, el pescado. Así que ahí un disculpito ahí. Ahí también por la palabra que les dije yo, ahí que me pongan un comentario o me digan qué es la palabra, ¿cómo le dije en inglés? Ya me olvidé a mí también, Juan. No somos buenos para memorizar. Guama. ¿Ah? La palabra guama. La caguama. Ah, la caguama. Guama. Sinceramente me gustaría que aprendieran un poco más de eso. ¿Sabes qué significado tiene para ellos ahí en el país de ellos? ¿Qué significado? ¡Ay, Juan! Y Juan Gabriel para ahí estaba quiere hurgar un panal de. Claro, quiere un panal ahí. Quiere que nos piquen las avispas. Claro. Como ustedes pueden ver ahí. Y nada más decirles que si más tarde me ven un poquito pinchada o algo por el estilo, porque... ¡Órale! Ahí se metió una hilama, mire. Porque Juan Gabriel quería que le picaran las avispas. No, yo no quería que le picaran. No, ¿sabes que estaba molestando ahí porque salió? Mira, fue la mejor. Ya no digamos nada porque... ¿Me dio ganas de pescar? No, de veras tengo un anzuelo allá en el botón. Lástima que no lo... Es como así. Ah, en la barra. El que llegaron en la barra. ¿Se lo dio? Creo que lo dio. El pollo parece. Sí, Esteban creo que lo llevo, Eric, no entiende. Está bueno para ir a... ¿Y entonces para dónde lo vamos a dirigir ahora? Pues miren arriba una gran poza que está también. Lástima que están... Lástima que están ahorita algo pachitas por el motivo de que... No ha llovido tanto. ¿Pero en parte de estaja, bro? Sí, porque... Sí. No, es que sí se ve, es grande la poza. Y pues no está tan, no está tan pachita. ¿Cómo es más? Burras. Burras. Ya ves, pues, no creo que sea tan fácil de agarrarla. Sí, es fácil para agarrarla porque ya se meten en las piedritas chiquititas, siempre se están metiendo, ¿verdad? Ahí cuando uno puede llegar y las atrapa fácilmente. Allá igual, mira, don Ramón, ve al final, ve. En los paderones, pues, cuando es en ese lugar, pues, es donde hay más pescado. Ahí. Ajá. Solo pone la atarraya, digamos que allá de la esquina, se pone la atarraya hasta allá, se tapa y se con un palo se con la mano. Uh-huh. Ya no tiene la atarraya acá, pues ahí quedan los pescados. Buena técnica tiene Juan Gabriel ahí. Él es bastante. Viene pescando uno desde allá. Él es bastante experto todito, en eso. Todito, y ya al final, pues cuando en la esquina, en la última, de acá, donde herve más el pescado porque ya es el último pedacito. Y ahí es de poner la espina porque ahí le da la atarraya. Depende de que tantos pescados hay. ¿Usted ya qué pura? Si no hay nada, no le hace nada. No hay, pues. ¿Por qué les voy a mentir? No hay. ¿Qué se va a bañar por tarde? No, ella no, agarra la burra, quiere. Ah, mira, pues ya, vaya. No, mira, cara, ahí no entra zancudo. No te la... Ahí, este lado. Sí, abundan los zancudos aquí. Sí, sinceramente, vamos retirando de acá porque este es zancudero. Sí, y acá lo voy a agarrar. Sí, hay zancudo. Saludos, ¿quién lo hubiera dicho? ¡Aló! ¡Que le vaya bien! Ni lo tocaste, caro. Qué bueno despedir, sinceramente. Pues sí, ya que nos dejó agarrar, le voy a decir que le vaya bien. Sí, que vaya bien, dice. Disfrute mientras Juan viene aquí a pescar, porque ya no lo va a dejar que sobreviva. ¡Ay, la abeja! ¿Qué te pasó, caro? ¿Las avispitas? ¡Ay, avispas! ¿En serio que este Juan, en el video pasado, dijo que tenías que tocar un sapo? ¿Quién aguanta una avispa? ¿En la mano? ¡No, Juan! ¡En la mano! Es que... Ay, esas pican duro, yo tengo un gran miedo. Venga, pues, la voy a poner. Hace yo. Poco al niño me lo picó uno, pero sí me lo hizo llorar. ¿Voy a poner la avispa? Pero usted, ¿qué vamos a tener? ¿Y después usted? No, cacho. Ya, a ver. Levantaron todo. Tuviera suerte, Juan, y no le picaran la mano, no que le picaran un ojo. Es que ahí depende de qué tan grande es el reto. No moleste usted. Esta una de negrita, mi bebé, que la más chiquitina. No, en vez que pican demasiado duros hoy. No, pero como Juan está acostumbrado a cazar pues churrumina. Sí, Juan está acostumbrado, pero yo no, yo tengo miedo. Sí, se entiende. A las avispas, a los sapos, a las culebras. ¡Ey! El reto del sapo. El reto del sapo, que Juan Gabriel quiere verme llorar, quizás. Busquémoslo, pues. Busquémoslo, o caminamos más para abajo. Ajá, más para abajo, pero... Más para abajo, que es el sapo, ¿sí? Pues la verdad yo quisiera que no encontrábamos ni uno. ¿Por qué? Es que tengo miedo, sinceramente tengo miedo igual que usted. Lo voy a agarrar. Se lo voy a poner en la mano. ¡Ja!
y lo va a tener el tiempo que el sapo quiera estar ahí. No. ¿Y qué tal está morido? Dijo aquel. Y se mueve. Ay, depende. Yo le tengo miedo, demasiado miedo. Don Ramón creo que no es mucho para sí. Que yo les tengo. No, es que yo miedo no les tengo tanto. Yo los nervios. ¿Eh? No, yo no. Nerviosidad. Ah. Es como las culebras ahí en Huayúa. Dicen de que, bueno, he visto también unas fotos de algunas amigas que ahí han ido. Ahí en Huayúa hay culebras redondas. Unas culebras que mire, se las ponen. Aquí no te digo que aquí, si son cinco en la familia, tienen cinco pozos. Uno, dos, tres, sí, cuatro, estoy viendo. Cinco, como está chiquito. Están haciendo más. Pero los propios que nos están de media tiempo no los ponemos al principio. Esos son los más antiguos. Como quien dice ya, la segunda, repito. Sí, pues este... Esos ya son los que están, ya, los que quieren quizás hacer ellos, por, como les digo, a veces, tal vez donde yo vivo ahora es más fácil el acceso al agua, pero, tal vez este lado, tal vez no, como, pero pues veo que es más difícil, no es como ustedes allá en Cuilapa, porque creo que también es más difícil el acceso al agua. Cuesta un poquito más. Sí, ahí estoy viendo. La mañana. Pónganle ganas de pescar. Sí, hasta se le olvidó el sapo. Con los filolos que... ¿Que dejamos allá? Allá los dejamos. Hijo, la mañana. No, pero como vamos a regresar ahí. Empezamos a sacarlo. Lástima que no hay un alambre. No hay un palo de papayo está ahí. Se la caldilla con la Yami. No, de veras, pero el pobre palito se va a ir con todo y la creciente cuando baje. Sí. Con la Yami cuando fuimos con la mano, estuvimos buscando. Ahí no me oigan, chupa ahí por ahí. Mira, aquí vive gente que la ve. Aquí un chumpe, es Montesina. Sí, que le dije que aquí hay mi casa, aquí hay más gente, no. No es que no venga nadie aquí. Por eso le digo que si utilizan las aguas de los pocitos ahí. Pero no los pocitos, ¿de qué abajo? No, es un vacío. Ah, ¿de para qué anda ese día de la calle? Es un palo de cerro. Pues este es el mentado río que no íbamos a poder cruzar. Quieto, tata. Me voy a echar la misión de cacharlo. Vamos a ver qué tan bueno para cacharlo. Yo creo que esto va para largo. Y le da la mano con la cabeza. Bien que no me quita mi vida. A ver quién la baja. Yo tengo un pulso bárbaro. Bueno, pues ahorita vamos a verlo. Yo lo quiero, le quiero pegar el cachano una vez. Ya ni siquiera va a llegar la mano allá arriba. Lula, ya. Bien hecho, Juan, yo lo logré. Yo lo agarré, yo lo caché. Este manguito pero. Huele bueno. Sí, hombre. ¿Y de cuál onda? De negro. Sí, de negro, Sí, pero es que estos mangos sí son de los mejores quizás. Ah, de ver ahí para el amigo, aquel que me estaba diciendo que no solo les enseñara los mangos, que los mostrara allí, que sí. No sea mala gente que le conviene. Así un amigo, pues ahí le dijo a Juan que me comentara a mí o me dijera de que no fuera mala, que no le enseñara solo los mangos. Pues mira, amigo, ahí ¿cómo que se llama? Que vengan para acá, para esa persona. Yo no, es que sinceramente el nombre no lo sé tampoco. Bueno, el amigo, él sabe solo quién es. Solo sé que es trailero. Él sabe quién es, decirle que no es que sea mala gente, amigo. Lo que pasa es que, pues, ustedes están bastante lejos y no podemos llevárselos hasta allá, pero venga para acá, a conocer aquí El Salvador y aquí está a disfrutar de los ricos manguitos. Así es, muchísimas gracias por estarnos acompañando en estos videos. Pues gracias, que Dios lo bendiga donde quiera que usted esté, en su casita, en su trabajo o visitando a sus familiares. Así que muchísimas gracias por todo. Así es. Y pues siempre pendiente de nuestros videos y no olviden darle like y siempre activar la campanita y suscribirse a los amigos ahí que tienen familia que no lo han hecho, pues díganle que se suscriban. Y que compartan y estén al pendiente de nuestros videos para que se diviertan un poco y conozcan un poco más de lo que es nuestro querido El Salvador. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Próximo!